Fíjate que yo con esa canción tengo un amor odio. Está muy shoteada, sale ya en muchas películas. No, sale en muchas películas y como que tuvo un hype hace unos años aquí como... Pues es que tuvo el hype de que salió en la película de Amigos, ¿te acuerdas? La de Untouchables, la francesa. En la que... Le excitaba que le diera un masaje en la oreja. Gran película. Sí, claro. Y te digo que sale ayer en la movie de... Sale ayer en la movie que vi, güey. Pero no sé, como que, o sea, justamente el otro día hablaba con un primo porque la pusieron en Las Vegas. Dije, güey, tengo un amor odio con esta canción. Sí. Como que si estás de malas y te ponen, no, yo, te va. Te... Pero si estás de buenas, sí, como que sí te. Hay canciones que te ponen de buenas. Un día deberíamos hacer un top de canciones que te ponen de buenas. Esta sí sería una para mucha gente, pero te digo, no es una rola que yo escucharía así de que. O sea, ahorita porque la vi ayer en la movie. Sí. Pero así yo en mi playlist tenerla está muy puñetas, güey. Pero sí debería de estar. Los Biggies tienen varias que te ponen de buenas. Uptown Funk de Bruno Mars me pone buenas. Ay, güey, Bruno Mars que a mí cada vez me trae más hasta el huevo. ¿Qué es ludópata Bruno Mars, viste? Es de los nuestros, hermano. No, güey, hoy estuvo de la verga porque mi jefe estaba en el gym y saludé a un cabrón al lado. Y pues, güey, mi jefe siempre me dice que, güey, pues es un vergo, güey. Yo, no, papá, pues me dedico a eso y son falsas y así. Y, güey, estaba mi jefe y ya lo saludo y saludo luego al güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo está el apostador más cabrón de todo Guadalajara? Y yo, güey, está mi jefe ahí, cabrón. Qué puta pena, güey. Tú te haces llamar el amo y señor de... De los ambos no anotan, güey. Que, por cierto, bueno, ahorita vamos a hablar de lo del dado y todo eso. Ay, güey, te iba a proponer una sección y se me olvidó. ¿Cuál? Te lo voy a escribir. Exactamente, Manuel Ortega dice: los lentes de Kike parecen los lentes del ratón ciego de Shrek. Están perros, ¿no? Tienen buen estilillo así, pero sí me quedan. Nunca quedan en mi chico. Vida fui fan de Ray-Ban, güey. ¿Es Ray-Ban o Ray-Ban? Ray-Ban. O sea, siento que hoy en día son los lentes que por excelencia te sacan de un apuro. Ah, sí, pero bueno, es que como son muy chiquitos, nunca con mi carota. No, pero yo, ¿sabes tú con qué te verías duro? Con unos Jacks. Los Jacks son los lentes de moda ahorita. Los Jacks Mary Mash. A ver. Déjame, te los pongo aquí para que la gente también los vea. Vamos a meternos a la página de... Mientras buscas eso, le voy a recitar un monólogo a un amigo mío. No puedes ser tan cínico, cobarde. No puedes hacerte llamar profesional cuando en 14 fechas del fútbol mexicano no has ganado un solo juego y no presentas tu renuncia. Dijeras, ok, juego bien. Me están acuchillando. El equipo mejora semana tras semana. Lo de Miguel Herrera es insostenible. Yo no sé cómo tiene los pantalones de decir en plena conferencia de prensa: no voy a renunciar. Ah, güey. Hombre, a tomar por culo, dijo Javier Aguirre el otro día. Es insostenible, Miguel. Ten pantalones y no le hagas más daño. Bueno, iba a decir a la afición de Tijuana. A las dos, tres personas que estuvieron ahí, güey. Al pocho que se atraviesa a comer tacos del viernes. Mínimo, denle un buen espectáculo. Bienvenidos al show del gordo. ¿Cuál es el número que te escribió? Porque justo me acabo de escribir. 812466. A ver. Esa es la que tiene de foto a... Daniela Baeza. Por cierto, aquí a ver si sale el pinche el clip y la etiquetan. Hay una señora que se llama Daniela Baeza que sale en Televisa México, creo. Pero no sé por qué varia banda estafadora usa su foto para como pedir pics. Y... A ver, ¿qué número es? Te manda esto. Popó. Así que Daniela... Güey, ¿por qué me lo vuelves en putas madres enseñar, Daniela Baeza, wey? Ojalá y la gente te etiquete. No, no, no creo que seas tú. Y si sí, no, sí, 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 sí. Chécate, güey. Chécate. Están usando muy feo tu nombre. Se ve que tú eres una princesa. Pero sí, Daniela Baeza. ¿Pero qué te escribió? Me puso, mira. Y me mandó dos fotos. Ya de... me había hablado a mí así también, güey. ¿Cómo ves? Me mira. Puso, güey, a mí me puso, mira, me cagué. ¿Qué y hago? Y me mandó la foto. Y yo como, ¿cómo, güey? Y abrí y vi eso. Le puse, no mames, qué puto asco. Y lo bloqueé. Y luego lo desbloqueé. Le dije, güey, ¿por qué haces eso? Y me vuelvo a decir, güey, me cagué. Y me vuelvo a mandar, güey. Qué perro asco, cabrón, güey. Pero sí.
Yo sí me voy a quitar los lentes y es justo por el cual quería hacer eso. A ver, los traigo porque tampoco no hay que ser estúpidos, es un fenómeno natural. Si vas a estar en la calle ahorita o algo así, pues ponte unos perros lentes y ya, güey. Pero si se ve afectada tu rutina, si eres un imbécil que está ahorita cambiando su rutina o cambiando su estilo de vida o... Güey, estaba llegando al gym y escucho unas viejas hablar que dicen, en teoría hoy no deberías de hacer ejercicio. Y luego, si eres Sagitario o eres Capricornio, te va a afectar más. Y yo, verga, por eso estás así de marrana, güey. Pinche señora adicta a los horóscopos. No vale verga, es el sol y la luna haciendo cosas naturales. Si tú el día de hoy estás cambiando tu rutina o estás cambiando tu forma de vida, déjame te digo que eres igual o peor que la morra adicta a los plumones. Y eres un reverendo imbécil. Esa es la palabra. Y era lo único que quería decir sobre el eclipse. Y ya. Es un puto eclipse. Pero aparte aquí no va a pasar nada. Mira, Elías ya se metió. ¿Fue por eso? ¿O porque te dio miedo el eclipse? Según yo aquí no iba a pasar nada. Y si sí pasó, pues ya no lo vimos porque estamos trabajando para ustedes. Así que el mínimo respeto, que se queden aquí y no vayan a ver el pinche eclipse. Está muy naco que digas, ay, el eclipse, qué bonito. Sí me hubiera emocionado si hubiera pasado algo de que cabrón. Pero pues no iba a pasar nada. Estoy viendo tus mensajes, güey. ¿Ya entendiste? Hazme esas preguntas. Tú eres un reportero y yo soy Miguel Herrera. ¡Ah, Miguel Herrera! Ok. Mira, okay, vamos a hacer esta parodia. Quique es el reportero y yo soy Miguel Herrera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para La Perrada. ¿Sí? Miguel, ¿tienes diabetes? ¿Qué vas a hacer? Vamos a seguir trabajando. Ok, Miguel, el eclipse dejó embarazada a tu hija. ¿Qué se te ocurre hacer para remendar la situación? Vamos a seguir trabajando. Miguel, ¿no has ganado un partido en lo que va del torneo? Tu equipo no transmite ni genera pasión, cabrón, ni un gramo de entusiasmo, de entrega, de fútbol. Parecen un equipo del llano y ya están eliminados del actual torneo. ¿Qué sí piensas hacer? Sí, cabrón, pero seguir trabajando. Lo habíamos dicho y lo volvemos a decir. Estuvo buena nuestra parodia. Va a trabajar mucho Miguel Herrera. Sí, o sea, está trabajando un putero. Está ese, de la wey chingada empezar el programa hablando de Miguel Herrera y los Xolos, pero la neta lo que es, güey, están de la verga. Y es un cínico y se presta a hablar de Miguel Herrera porque Miguel Herrera vende, Miguel Herrera da de qué hablar, pero nomás eso queríamos decir de Miguel Herrera. Digo, o sea, es lunes de exageraciones, ya que empezaste hablando de Miguel Herrera, pues pudiéramos hablar del prime que vive la Liga MX. Güey, hay un segundo prime. Hay un segundo prime. Desde que hacemos el show del Gordo ha habido 7 primes del... No. Verga, te los buscaría. Es que tal vez nunca deja de estar en un prime. Baja un poco de nivel para darnos a entender que el prime máximo siempre está ahí. ¿Pero yo te lo digo porque si hay alguien que mamó la Liga MX esta semana fui yo. ¿Pero por qué estaría un prime si estuvo de la verga? No, la jornada sabatina estuvo buena, güey. La jornada sabatina estuvo buena. Pero bueno, lunes de exageraciones. Ahí les va. Exageraciones. Vamos a intentar darle lo más rápido posible con el deporte porque también, güey, o sea, tenemos que hablar que ya estamos en guerra. La parte final del episodio vamos a dedicarnos a hablar de lo que fue el día de ayer, el debate. La guerra. ¿Qué otra cosa? Digo, pudiéramos hablar del eclipse, pero en verdad yo no quiero hablar de un puto eclipse, güey. Porque no vale verga un puto eclipse, güey. Me está dando la impresión de que los viejitos de los aerobics hoy no van a ir por el eclipse. Es que, a ver, güey, en teoría sí decían estas señoras, hoy no pueden hacer güey, mi mamá tiene una semana chingando con que no usen calcetines, encierren a la perra, no coman tortilla el día del eclipse. No coman tortilla. Ay, güey, pero sí, es un gran día para hacer
mexicano, güey. Te digo, pero yo siento que entró en un prime la Liga MX. Güey, ahorita se estaba jugando el final de la jornada. ¿No viste eso? Porque ayer se fue la luz y se suspendió el San Luis Juárez. ¿Cómo? Se fue la luz al minuto 72 y quedaban 18 minutos. Iba 2-2. Y lo reanudaron hoy a las 9 de la mañana, güey. No es cierto. Fueron 600 personas. No. Sí, güey. Güey, nuestra Liga MX está verga, bellísima. De eso no me enteré. Y terminó ganando, si no me equivoco, terminó ganando Juárez 3-2, güey. O sea, tu puto ambos no anotan. No, ese no era mío. Ese. Y de hecho, likeé el tweet porque hubo un vato que puso: hey, yo soy el que dio el ambos no anotan para que se acuerden de mí. Hijo de tu puta madre. Digo, no llegamos vivos a ese partido. Perdimos en el primero. Eso es lo, yo creo que es lo peor que te puede pasar en sí. Un parlay. Porque te queda el morbo de que verga, pero los demás picks sí estaban pero buenos, güey. Tampoco pegaron los demás. No, por eso ya sé, pero perder en el primer pick es lo peor que te puede pasar, creo yo, güey. Pero las exageraciones... Yo no estoy de acuerdo con tus exageraciones, güey. O sea, yo más bien creo que estás hypeado porque el país tuvo un prime este fin de semana. Sí, yo creo que más bien traes de eso, güey. Esa sería la exageración. Pero volvió la Liga MX... Prime. Te digo que me mamé el viernes botanero, güey. Un 0-4 de Mazatlán Pumas lleno de golazos, cabrón. Golazos, güey. Después... No mames, ¿no fue un autogol en el segundo 30? Sí. O sea, bueno, pasa eso. Autogol de Madueña. La forma más pendeja del mundo. Pero, güey, luego el Chino Huerta se mama un golazo. O sea, güey, fue entretenido, cabrón. Para alguien que tuvo que ver por necesidad el viernes botanero, estuvo bueno, güey. Estuvo... Pregunta a Pikachu que por qué no nos hemos presentado con lenguaje de señas. Como el Minus. ¿No viste eso? Hay que dejarlo al final. Hola. Soy Maynes. No, güey, qué pendejada. Hoy andas. Pero, no, la neta, dislike a tu pinche exageración. No, a ver, con el debido respeto. Porque Cholos Necaxa fue bueno. Yo lo estaba viendo con un amigo y dije, güey. Va a ganar Xolos, se veía venir, güey. Empiezan perdiendo, empatan el partido. Y en verdad te lo digo, güey. Es de los peores putos equipos que he visto en la perra historia de mi vida, güey. No, los defensas traen una coordinación que parecen niños de primaria, güey. Y eso sí es culpa del director técnico. ¿Por qué? Porque es culpa del director técnico para no saber decir, cabrón, ese güey no es un jugador de primera división, güey. Yo no soy un entrenador actualmente de primera división. Déjame doy un paso al lado y por respeto a lo que es una institución, pues sí, güey. O sea, simplemente dejo de trabajar a lo Miguel Herrera. El Cruz Azul Monterrey, sí, Monterrey con algunos suplentes. Cruz Azul gana. Doblete de Antuna. Chivas se ve muy bien. Buenos goles de Antuna. Sí. La neta, Antuna muy bien. Chivas se vio muy bien 90 minutos. 85. 85 minutos se vio muy bien. León. Ese fue un rompe. Ese fue el de Chivas Puebla, porque yo jugué el Chivas -1, güey. Ah, sí. Y me metí la envergada de mi puta vida. No mames, iba al trasero y dije, güey, verguísima, ya lo pegué. Y no lo terminé pegando porque, pues, mis pendejos decidieron jugar como mis pendejos. Fíjate generalmente que el sábado juegan. Encontré un pick de te vas a la verga. Estaba pendejeando viendo MLS. No te mamo. Ajá. Pues vi el Inter de Miami más ciento y feria, güey. Dije, ¿cómo, güey? No va ni Messi, ni Suárez, ni nadie. Me puse a ver al otro pinche equipo y dije, no mames, estos pendejos no lo pierden en la vida, güey. Nos vamos 1-0 arriba el primer tiempo. Entra Messi, hijo de puta, me da la vuelta. Trae a la verga adentro. Al 85 lo quito. Y de la nada me empiezan a mandar mensajes de que, gordo, eres un genio y la verga. Al 89, pim, pa' adentro, güey. Mamaste la MLS entonces. Sí. Está bien verga la MLS. No, Pachuca, ahorita que digo, en la Liga Mexicana, güey, yo creo que los dos nombres de los que se tiene que hablar el día de hoy, porque claro, a ver, pudiéramos decir desastre de Tigres, desastre de América, de Rayados, de desastre del América,
Pero yo creo que también es importante darle mérito a los equipos que lo han hecho bien, güey. Toluca y Pachuca. Pachuca y Toluca, mención honorífica. Ojalá y... Bueno, ¿y Toluca sabes que es... juegan sin presión, güey? Juegan sin presión. Toluca creo que es un equipo que después de ese oso y... Pues puta, cabrón, ese... Pero desde entonces lo decíamos, la ofensiva de Toluca es la... Ay, güey. Sí, es probablemente la más explosiva, dinámica. Pues es la que más ha metido goles, junto con la de Pachuca. Junto con la de Pachuca. O sea, estás hablando de que solamente dos equipos han metido más de 30 goles este torneo. Toluca y Pachuca. Toluca tuvo ese, vamos a decirlo, fracaso en la Conca Champions, pero pues qué bueno que supieron remendar el barco, qué bueno que supieron cerrar filas, qué bueno que supieron sacar ese plantel y ese funcionamiento que tenían, güey. Pachuca es un equipo peligrosísimo, son el primer lugar de este torneo, merecidísimo. ¿No es Toluca? O sea, Toluca, sí. Ah. O sea, me refería a Toluca. Digo, bueno, empatado junto con el América y cuatro puntos atrás, está este Pachuca que sigue, que ya está clasificado a las semifinales de la Conca Champions, que tiene un Salomón Rondón, que tiene un Idrissi, que están en puto on fire, güey. Salomón Rondón juegan. Probablemente hoy por hoy es el mejor jugador de la liga, probablemente. Llega la lesión de Diego Valdés y creo que para mí era Diego Valdés, pero Salomón Rondón sin pedo alguno, si me lo argumentas, te lo pudiera creer, güey. O sea, y digo, lo de Tigres va a ser un equipo que siga peleando en el play-in, sí, que siga peleando Tigres, en liguilla. Tigres sabe jugar a la liguilla, o sea, Tigres vale verga. Tigres lo ha demostrado desde el Tuca, el año pasado con Siboldi. Tigres le vale madre el torneo regular, sabe jugar las liguillas y le vale madre si es el primer juego en casa o de visita. Así que... Creo que sí debería estar preocupado por meterse en los primeros seis. Que sí, tiene los mismos bien, puntos que Necaxa. Te cae bien una semana de descanso, te cae bien. Pero al final ya sabemos que Tigres lo sabe hacer, güey. Pero creo yo que a lo que me refería con el Prime de la Liga MX es que en el papel está Rayados y América por encima. Dices. Y luego tenemos a los equipos abajo. Está chingón que Toluca esté en primer lugar. Está chingón que entre el primer lugar, que lleva 29 puntos, y el octavo lugar hay una diferencia de 6 puntos. O sea, yo creo que del 1 al 7, que es Toluca, América, Monterrey, Cruz Azul, Pachuca, Necaxa y Tigres, pues son equipos interesantes, güey. Chivas está en noveno. O sea, Chivas tiene 22 puntos. Chivas, o sea, ya va a terminar. Están peleándose. La Liga MX está dividida en dos. Están los primeros lugares, que son Toluca, América, Monterrey y Cruz Azul. Esos primeros cuatro que se van a terminar peleando ahí. Y luego entre el inicio del play-in y los finales, pues ahí tenemos que Pachuca, Necaxa, Tigres y Querétaro. Y luego ya con 22 puntos, pues tenemos a Chivas, tenemos a Pumas y tenemos a León con 20. O sea, de hecho, no sé si podemos... A ver, vamos a compartir pinche... Mientras buscas eso, ahora que mencionaste... Vamos a compartir pantalla. A la competencia cuando estabas haciendo las preguntas. Solamente vean el en vivo nuestro en Twitter el viernes y el de la competencia. Tienen... 300,000 seguidores más que uno en Twitter. Y no sé por qué tenemos más views nosotros. Si no lo sabes tú, yo tampoco lo sé, Paulo. No. A la verdad, es el eclipse. Sí, es el eclipse. Sí, es el eclipse. O robotitos. Es el eclipse, no sé. Sí. No sé, pero wow. Wow. Pero bueno, sí, lo que te comentaba. En primer lugar, Toluca, América y Monterrey. En el último lugar tenemos a León, Pumas y Chivas. 22 puntos Chivas, 20 puntos Pumas y 20 puntos León. De ahí se no salta hasta Santos en 12º lugar con 15 puntos. O sea, se está peleando para entrar al play-in entre Pumas, León y Chivas, güey. Santos yo no creo que ya le alcance. Quedan por disputarse, si no me equivoco... Tres jornadas, bueno, no te creas, güey. Todo aquí puede pinches fallar. Todo puede pasar. No, pero sí pasar. La tiene muy difícil Santos. La tiene difícil Santos. Mis Chivas, pues, peleando el play-in. Te digo, fue un fin de semana lindo. Yo que me lo estuve mamando. Ver ese Pachuca estuvo perrísimo. Ver a Chicharito meter gol en las Chivas 14 años después estuvo poca madre, güey. La neta, fue un sentimiento chingón. Fue un buen gol, sí, se sintió bien perro. Yo no fui al estadio, pero se me hizo bien chingón. O sea, se me y hizo... lo dijimos aquí, Chicharo nota. Chicharo nota. Chicharo se me fue nota. A meterla, güey.
Era meterla. Yo no lo quise meter porque, güey, a ver, son... Pero sí lo dijimos y sí tenía mucha lógica, güey. Sí, güey. Es un gol a lo Chicharito. Pinche posición del cuerpo extraña, güey. Pinche gol que se termina... Que se termina inventando y... Pues pero, es un buen gol, pero lo que lo que decíamos aquí el otro día... A ver, al Chicharito lo estaban juzgando mucho ya. Sí, porque es Javier. Sí, porque vende. Sí, porque hablar del Chicharito vende. Creo que está pero merecido. Lo que decíamos, güey... No ha tenido una de gol. Cuando la tenga, la va a clavar. Dicho y hecho. No, para mí yo creo que... A como hicimos tanto ruido los chivermanos cuando llega Chicharito... Obviamente iba a ser equivalente el ruido que nos iban a tirar en lo que Chicharito no metiera gol. ¿Sí? Entonces yo sí creo que sí estaba más o menos justificado todo ese... Pero sí me entiendes mi punto, no había tenido nada de gol. Yo creo que como chivermano lo peor que nos pudiera pasar es... O sea, lo peor que podíamos hacer es... ¡A huevo! ¡Ya volvió Chicha! ¡Hijos de su puta madre! ¡Ya vamos a ser campeones! No, güey, hay que nivelarse. Chicharito es un delantero de 35 años, güey. Chicharito es un delantero que... Pues lo traes para esto. Y qué bueno que esté conectado. Y mientras pueda meter gol, puede... O sea, qué bueno que lo siga haciendo, que siga sumando la cuenta, que siga apoyando al equipo. Pero con esto yo no voy a decir despertó el gigante. Con esto yo no voy a decir, puta madre, tráiganme a quien quieran, ya tenemos 9. La neta, no. No voy a ser hipócrita. Qué chingón. Y que pero... siga la mata dando. Sí. Sí, güey. O sea, es eso. El Santos América me lo mamé un rato. Acevedo is back, baby. O sea, qué pinche partidazo sus últimos minutos entre lo que cae el último gol del América. O sea, no mames, fue un pinche juegazo. O sea, te digo, disfruté mucho el sábado la Liga MX y el domingo ya, pues no vi ni un culo. Kevin Álvarez casi clava un gol al 90. Güey, fue un buen juego. Fue un buen juego y creo yo que Santos y América nos han regalado buenos... Nos han regalado buenos enfrentamientos, Nos han regalado buenos enfrentamientos en los últimos tiempos. En lo que fue el clásico tiempos. Del poder. Ah, cabrón. Ah. Tengo unas teorías bien. Sí, güey. Eso no nada que ver, güey. O sea, simplemente está creo que están agarrándose ahí más o menos una... Rivalidad bonita. Una rivalidad bonita, güey. Me gustó ver a Acevedo bien, que hace mucho no lo veía bien. No entiendo cómo puedo atajar con semejante greña, güey. O sea, ¿alguna vez traigo el cabello muy largo? Esto es lo más largo que lo tengo. Güey. Yo sí lo he traído largo. Es castrosísimo traer el cabello. Y no me imagino haciendo portero. Qué hueva, güey. O sea, yo si fuera deportista, te lo juro, anduviera rapado al chile. Ok. O muy cortito. O sea, no sé. El cabello largo es de hueva. Es de hueva, güey. Y más si vas a estar sí, pinche... Yo traía la greña como a Mauri, ¿verdad? Yo traía la greña como a Mauri, güey. Bendito sea el día en el que me quite esa pinche greña, güey. ¿Cuánto duró el proceso? ¿Cuánto duró el proceso? No mames, pues desde que me fui a Alemania no me corté la greña, güey. O sea, duré sin cortarme la greña como... Si no, imagínate, me la corté en diciembre antes de irme, güey. Duré como... Y luego me la corté en mayo. Duré como año 6 meses sin cortarme la greña. ¿Y de tener la greña te rapaste? Y de tener la greña me rapé. O sea, no hubo un medio. No, me rapé. Me hice el corte del bofo. Y, güey, este año lo voy a volver a hacer. El último fin de semana de mayo. Ya ahorita el calor está inmamable, güey. Pero último fin de semana... ¿El corte del bofo? No, el corte del bofo me va a rapar. Sin pedos, güey. Güey, está rapado cuando hace calor. Es la cosa más puta sexy del mundo, güey. Güey, es riquísimo. Riquísimo, güey. Y la neta no me veía tan mal... No me veía tan mal rapado como pensaba. Pero sí. A pelo. O sea, no a pelo, ¿no? Bueno, tal vez un Heisenberg, ok. Me dejo la barba. Ok. ¿Alguna apuesta de por medio? No. Oh, no. ¡Apuéstame, no. cabrón! Eso es lo que quiero llegar, verga. Pero sí, eso es todo lo que vamos a hablar de la Liga no, MX. No, yo sé algo que no haría es raparme, güey. Sí, parecería... ¿Has visto Alicia en el País de las Maravillas? ya sé que me hace por dónde vas. Sí. Los gorditos es pelones. Sí. O sea, más, pero... Sí, no te rapes, gordo. Se no. te ve bien ese corte, güey. ¿Qué es exageración quieres? ¿Tú o yo? No, yo sí lo voy a decir porque tiene que ver con México, güey. Pero... Javier Aguirre es héroe nacional. Javier Aguirre es héroe nacional. El Vasco Aguirre nos Javier hizo... Aguirre, perdón que te interrumpa antes de que lo digas. Javier Aguirre debería de comandar la guerra contra Ecuador. Ajá.
A huevo. A huevo. Y yo te voy a decir algo. Por con Javier ese, Aguirre sí voy a la guerra. Con el, por ese hombre voy a muerte. Por ese hombre voy a muerte. Por ese hombre, creo yo, el otro día lo tuiteé, el fútbol, una de las cosas, no me había dado cuenta, pero una de las cosas que tiene últimamente es que pues el entrenador influye muchísimo más en un tema anímico como en ningún otro deporte. Tiene una impresión como no la tiene en ningún otro deporte. En el fútbol americano, ellos afectan en el marcador, me atrevería a decir. O sea, ellos mandan jugadas, ellos son responsables de muchas cosas que salen en el terreno de juego. Pero en el fútbol inician los 90 minutos y el entrenador pues simplemente es un güey. Jueguen y hagan y practiquen lo que realizamos en la semana. Creo yo que ya no afecta tanto, o sea, ya no ves tanto la huella de un entrenador durante los 90 minutos. Y en lo que cabe del Vasco Aguirre, en lo que él podía de ¿qué? Ay, yo creo que cada vez es más influyente el técnico, güey. En el fútbol... Te voy a decir por qué creo yo en el fútbol, o sea, que sí, güey, porque lo ves en el Cholo Simeone, lo ves en Jürgen Klopp, lo ves en Pep Guardiola. O sea, cuando hablamos de los mejores entrenadores de la actualidad, güey, son entrenadores que trascienden y van más allá e intentan generar una impresión, o sea, pinche, güey, más chingona, güey. Una conexión. Sea, el sentir identidad, el sentir entrega, el sentir pasión, el sentirte parte de algo. O sea, el entrenador es el papá de esa familia llamada equipo de fútbol. Y si el Vasco, si lo quiso el Vasco Aguirre en la final de la Copa del Rey, de cada que se anuncia el tirador de penales, empiezan a festejar. Si eso lo hubiera hecho Jürgen Klopp, si eso lo hubiera hecho Pep Guardiola. Da la vuelta si, al mundo, güey. La vuelta al mundo y hubiera sido, yo creo que, merecedor de algún premio de la FIFA. Lo hubieran inventado algún premio de Pep Guardiola o algo por el estilo. Es una postal chingoncísima, güey. Es una postal chingón, es una postal poca madre. A cualquier persona, si tienes un poco perro, puto gramo de alma, te emocionó y querías que ganara y querías que triunfara Javier Aguirre, güey. O sea... qué chingón que mientras tenemos técnicos aquí en México como Miguel Herrera que no se cansan de dar el perro culo jornada tras jornada, tenemos técnicos que les da miedo el pararse en un terreno de juego y se dedican a estar detrás de un escritorio criticando, también tenemos un Javier Aguirre que va y sí ha fracasado en México, pero aún así, a pesar de todo, toma el reto de ir a España, toma el reto de agarrar un equipo que está enfrentando el descenso, los hace crecer, los hace enamorarse, los hace tener un proyecto, hace crear una afición y hace ese pinche equipo y nos hace soñar de la manera en la que lo hizo. Así que Javier Aguirre es héroe nacional. Javier Aguirre es lo más chingón que tenemos hoy en día en el fútbol, yo creo que en México, y hay que agradecérselo y hay que ilusionarnos con Javier Aguirre. Es una enseñanza, Javier Aguirre. Wey. A ver... Sí. ¿Retweet? O sea, me puse a pensar qué voy a decir. Sí. O sea, es una enseñanza más que nada para que lo aprendan los técnicos mexicanos, güey. Qué chingón, güey. O sea, qué chingón porque sí. Aguirre es un tipo carismático, es un tipo pasional, entregado. Pero también, o sea, detrás de meter el camión, pues hay mucho más, güey. O sea, sí, conecta, sí, haces que el jugador se lo crea, sí, que el jugador defienda la portería como su bandera, que sí, que el jugador defienda la portería como su familia. Detrás de toda esa mentalidad, de todo este palabrerío bonito, claramente también está mucho trabajo, güey. Sí, pues, güey, no. Ah, como es de difícil jugar al tiki-taka, al contragolpe, a cinco toques, también... meter el camión tiene lo suyo, güey. Creo yo que, a ver, terminó pasando lo que sí, muchos aquí lo pensaban que iba a pasar. Penales, o sea, le salió meter el camión, le cayó el gol de maravilla al minuto 20. O sea, güey, ya... El partido perfecto. Sí, era el partido que yo creo que si tú le preguntabas a cualquier aficionado, cualquier jugador, cualquier persona del Valladolid... Del Mallorca, era lo que querían. O sea, llevarlo hasta penales. Javier Aguirre también lo quería. Ver si en penales lo ganaban. Yo creo que hasta. Puta, es que te digo, cuando vi eso de que empezaron a festejar y luego cómo lo transmiten y cómo empieza a festejar la grada del Mallorca, dije, güey,
lo va a ganar. El hijo de puta los va a ganar, güey. O sea, precioso, sí lo ganaba. Hubiera estado bien verga. Hubiera estado bien verga, pero al final del día, pues felicitar al Mallorca y a Javier Aguirre. El fútbol y la vida dan revanchas. Entonces, pues esperemos que pronto Javier Aguirre tenga una revancha. A ver si se anima de nuevo a venir al fútbol. A ver si se anima de nuevo a venir al fútbol mexicano. Ya está grande. Vi una entrevista de Martinoli con él y ya más o menos va cantando el retiro. Por lo que le entendí, se va a quedar en... Yo creo que se queda un año más en Mallorca. Y se va a quedar a vivir en España. Qué rico. Sí, claro, ese güey es español. Qué rico. Imagínate vivir en Madrid. Es que Madrid sí es la mejor ciudad del puto mundo. Pero no sé si yo viviría en Madrid. Es que sí. O sea, Madrid es mágico, hermana. Nah, sí, Madrid. Güey, yo sí fui una semana a Madrid y puse en mi bio de Insta Madrid. Madrid, me cambiaste. Güey, Madrid, me cambiaste. Madrid, me marcaste. O sea, que sí tiene lo suyo, la puta ciudad es... Es más, yo sí lo digo, chingue a su madre. Javier Aguirre, siguiente técnico de la selección mexicana. Es el hombre. Es el indicado. Ya ha estado. Creo que su proceso se ha visto nublado por demasiadas mierdas que no dependían de él. Pero sí hay algún punto en el que Javier Aguirre puede cerrar su carrera y obtener un digno retiro, es con esta selección, güey. A ver, esta selección le hace falta pasión, a esta selección le hace falta corazón, a esta selección le hace falta un pinche cabrón que llegue y les diga, hijos de su puta madre, esténse quietos, y ese es Javier Aguirre. Creo yo que es el indicado y inicio campaña. Javier Aguirre, siguiente seleccionador de la selección nacional mexicana. En época de campaña se lo voy a comprar. ¿Cuál es el principal problema hoy de esa generación de mexicanos? Para mí, la falta de carácter. Dejemos allá el talento, dejemos allá la garra, dejemos allá lo técnico y táctico. Para mí, estos seleccionados, la actual selección, si algo tiene es falta de carácter, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores. Yo soy de los que creen que el Jimmy Lozano va a fracasar en la Copa América, que no tiene los recursos ni tácticos, ni emocionales, ni la trayectoria tiene el Jimmy Lozano para estar al cargo de la selección. Entonces, hoy que estamos en campañas, le doy retweet a Quique. Javier Aguirre debe de llegar a hacer lo que mejor sabe hacer, que es llegar como bombero y llevarnos al Mundial. Se retira como los grandes, porque esta selección, si necesita algo, es carácter. Y qué mejor que te lo dé uno de los hombres más carismáticos del país. O sea, yo creo que en cuanto a carisma en el país está Guillermo el Toro, Adal Ramones, Canelo, Miguel Herrera. Canelo cuando no está en temas deportivos. El Gordo de los Pics. Sí, soy bien bonito. Maynes. Xóchitl. No, Xóchitl es una pendeja. Xóchitl hubiera estado bien bonito que se cayera de la bicicleta. No, Xóchitl está, güey, me enverga Xóchitl, güey. Maynes. ¿Te estás todo el programa como él, güey? Nah, o sea, ayer se vio que los tres estaban empastillados as fuck. No. O sea, y la Xóchitl. Y el pinche Chayvan se hizo pendeja con lo del metro, güey. Pues claro, pendejo. Ay, sí, ¿qué esperabas? Pues, güey, nomás decía a la verga. Que sí me mamé, ¿eh? Pues sí, güey. Sí, verga. O sea, yo cuando pierdo un pick digo, arre, la cagué. Porque este idiota no puede decir, sí, se me cayó el metro. Vamos a dejar la política al final, que yo sí tengo muchos comentarios, güey. Pero ayer me mamó uno de los miles de comentarios que me pusieron ayer. Hubo uno que me mamó, me dijo, Gordo, apenas respetamos su palabra sobre el fútbol. ¿Crees que vamos a respetarte hablando de política? Verga, sí, güey. Francisco Martínez dice, la selección mexicana está muerta desde el 3-0 contra Suecia en Rusia 2018. Sí, güey, a ver. ¿Y yo por qué digo lo de Javier Aguirre? La selección mexicana está muerta desde siempre, güey. Sé que Javier Aguirre no le ha ido bien en la selección. Y sé que Javier Aguirre tal vez no es el mejor técnico, pero la situación en la que estamos ahorita, mejor que el Jimmy, yo creo que sí es, güey. Mejor manejo de prensa. O sea, yo creo que Aguirre es de los pocos personajes del fútbol mexicano, güey, que todos los del medio lo respetan. O sea, claro. Cualquier persona del medio dice, güey, Javier Aguirre sí, bien, güey. O sea, lo respeto y sé que se ha ganado su lugar ahí. Y creo yo que el manejo con la prensa en este nuevo proceso de la Liga MX va a ser muy importante, güey. Creo yo que es alguien al que los jugadores lo pueden respetar. Tiene la trayectoria, o sea... Cabrón, la tercera es la vencida. Peor, no creo que nos pueda ir.
peor no creo que nos pueda ir. Entonces, digo, no nos va a hacer campeones del mundo. No nos va a hacer campeones del mundo, pero regresar un poquito esa identidad, regresar a no ser las perras de Estados Unidos, güey, regresar a ser un equipo, puta cabrón, o sea, que mínimo yo me ilusione y tenga marcado en el calendario cuándo va a ser el siguiente partido de la selección mexicana. Muchacho. Sí, güey. Y al Chile sí, o sea, a mí se me gustaría. No, o sea, ya sé que no vamos a hablar ahorita de política. No sé qué me emputa más. A ver qué Sheinbaum va a ser nuestra presidenta o que el Jimmy Lozano no es un entrenador, güey. No, Sheinbaum. Sheinbaum, sí. Sí, no, porque el Jimmy no tarda en correrlo. El Jimmy un fracaso sí. En la Copa América y lo corren. Sí, esto no. Esta vieja sí se va a quedar 6 años. Sí, y lo digo por sus cualidades de pensamiento, no porque sea judía. Así es. Tenemos también exageraciones de la Premier League, de la Bundesliga. ¿Quieres cambiarlo un poquito con MLB, con NBA? ¿Tú tienes algunas exageraciones ahí? ¿Cuál es ahí? El tuyo que queda? De la Premier League a mí nada más me queda el Manchester City va a ser campeón de la Premier League. Amén, hermano. Amén, hermano. No lo dice yo. Lo dice nada más y nada menos que la inteligencia artificial. Ajá. Hay una estadística que se llama Opta. Pues nada, güey. Pues como fútbol analytics y fútbol todo. Que ya sé, güey, que puede variar, güey. Me acuerdo en la eliminatoria entre... Opta fue la famosa como estadística que cuando el Real Madrid termina eliminando al City... que quedaba 1% de probabilidad, pues que termina ganando el Madrid, termina pasando el Madrid, pues esa computadora, ese algoritmo dio como favorito con un 39% de probabilidad de llevarse la Premier League al Manchester City. Mira, ¿quieres de esas madres la única que sirve? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Les voy a regalar algo que podría dejarme sin chamba. Neta. El ESPN Power Index o sí. El ESPN... Cuando en la NFL... Verga, no sé si decírselos porque sí es un tipsazo. No lo digas. Pues un mago no revela sus secretos. O bueno, sí, como tú veas. No, o sea, yo no me baso en eso, pero simplemente vean la claridad que tiene. Cuando esa madre te da a un equipo visitante, cuando la línea está en -1, -2 o -3, te lo da arriba del 65%. O sea, no, ahí es que ahí no juega con las líneas. O sea, Las Vegas te da una línea en base a muchas otras cosas. Estas son posibilidades de ganar. Cuando te lo da arriba del 59%, esa verga no falla, güey. ¿Sí me entendiste? Sí. Opta Supercomputer dice Manchester City 40% de probabilidades, Liverpool 31% y Arsenal 29%. Creo que al Chile, después de esta jornada que hubo Premier League en el derby inglés, en el partido del City, en el partido del Arsenal, algunos ganaron, otros perdieron, pero los principales ganadores fuimos los aficionados, güey. O sea, ¡ay, qué bonito! Sonó bien. Ay, puñetas, pero al Chile es muy cierto. Un punto de diferencia entre los primeros 3 lugares... Con 5 jornadas. No, son 20, 19, 28, 38. Con 7 jornadas restantes, güey. ¿7? 7 jornadas. Así es. Se vienen partidos interesantísimos y quedó poca madre la liga. Ya no se cruzan entre ellos, ¿va? No se cruzan entre ellos. Se cruza, o sea, el Arsenal veía el tweet del calendario y todo. El Arsenal era el que tenía como el calendario más complicado. Pero, pues digo, están las competencias europeas, güey. O sea, no, está lindo, güey. Está lindo y está perro porque va a ser... Ahorita te la tirarías de mamador decir cuál va a ganar y todo, pero va a ser jornada tras jornada, güey, partido a partido. Partido a partido, güey. Yo sí creo que el City va a ganar. Yo creo que si me tengo que mojar ahorita... Y hablo desde mi punto de vista FIFA's sentimental... El Liverpool, güey. Pues sí me gustaría que Klopp se retirara con una liga. Para que Klopp se la mamas a Klopp y Klopp ni te ubica, güey. Sí. Y si ubica a la Reimers. Si ubica a la Reimers. Ah, sí. Si ubica a la Reimers y ubica a... ¿Cómo se llama este cabrón, güey? Al Martin Einstein. ¿No viste que le dijo en una rueda de prensa? Es que Martin Einstein habla así, tiene como la voz bien sexy. Sí, sí. Una vez le hice una pregunta en una conferencia de prensa y Klopp fue de que, ¡ay, güey, qué erótica tu voz, hermano, güey! Sí, ¡no mames, está erotiquísima, güey! Te platico, Fernando. Sí. Xavi trae la verga de... lo he notado desde el banderín de corner. Es preciosa, Fernando.
Saludos a Martín Einstein. Neta, qué bonita voz. Güey, qué bien lo hiciste, sí. Sí, te platico, güey, desde el corner que Xavi trae la verga de fuera. Así, porque tiene como ese también como toque ronco, güey. Sí, lo te platico, Fernando. La otra vez que Mario Alberto estuvo acá en Valencia, me manoseó el viejo hijo de puta. Pero sí, güey, verguísima. Qué chingona se está poniendo la Premier. De aquí en adelante de la Premier League vamos a hablar de esos tres equipos. Ya que si el Tottenham y el Chelsea, su puta, nos vale verga. Puto Chelsea, fíjate que ayer me encantaba, güey. No he visto la tabla. Vamos a ver en qué lugar está. Está en décimo, empató, güey. Noveno. Bueno, sí, por ahí. Con un partido menos. Para cerrar con la Premier, a mí me cae mal el Arsenal. No sé por qué, de toda la vida. Creo que me cae mal desde gol 2, güey. Porque le iban a ganar a Santi Muñiz y al final Beckham mete el gol. Pero, ¿sabes qué, güey? Vi todo el juego el sábado. Me gustaron. No mames. A ver, a mí me está cargando la verga en tema Arsenal, güey. Están tan poca madre, güey. Pero justamente por ahí comienzo con mis exageraciones. Dios te oiga. Del día de hoy. Ay, yo pensé que iba a haber cohetes, sí. No. El Bayern Múnich, a pesar de todo, va a eliminar al Arsenal. Dios te el oye. Arsenal es un equipo chico, un equipo que está destinado al fracaso, un equipo que nunca va a ganar nada en Europa. Y en Champions gana la grandeza. Para mí el Bayern Múnich es el segundo equipo más grande de la historia del fútbol mundial. Y le va a pasar por encima con hegemonía, con su grandeza. Y no sé con qué más, porque necesitan un chingo de suerte para ganar este Arsenal. Pero tengo la corazonada de que esta semana que hay Champions. Champions. Gana el Bayern Múnich, va a avanzar. Tengo esa corazonada, así que veamos si alguien sabe más que el gordo, si el gordo se equivoca. Y ya, de tema fútbol, creo que ha sido lo necesario para cerrarlo. Mañana vamos a estar hablando muchísimo de fútbol. Viene mañana, estén atentos. Sin mamar nada más. O sea, tal vez lo vamos a hablar un poquito más a fondo mañana, que tenemos dos partidazos de Champions. Pero ese es tu único puto argumento, que en Champions ganan los grandes. Y la corazonada, tengo el feeling, güey. Ah, no, sí, ojalá. Yo mañana. Y te voy a decir tengo algo. Tengo el feeling. Yo, no como aficionado, porque, o sea, yo como aficionado al Bayern Múnich, al Chile es lo único que podemos tener ahorita. El feeling. Sí. Decido confiar. Decido confiar. Yo sí te voy a decir algo, otra exageración. Le están regalando el puto título al Bayer Leverkusen. Está cabrón, güey. O sea, güey, se les complican los partidos, les expulsan un cabrón. Que lo que está haciendo el Xavi Alonso y el Bayer Leverkusen está de putos locos. Sí, sí está de putos locos, güey. Pero no mames. Todos los putos partidos que se les complican se ven condicionados o por una pendejada del rival, que eso no es su culpa, o por una perra expulsión o algo por el estilo, güey. O sea, en verdad, sí es medio castroso, porque eso le pasa al Bayern y no los bajan de ¡ay, están robando! Y la verga, güey. Váyanse a la verga todos. Ya no quiero hablar de fulbo. ¿Está bien? Exageraciones de deportes internacionales, gordo. No internacional. ¡Oh, gordo! ¡Oh, gordo! Bienvenidos al ¡Oh, gordo! Oye, Fernando, te platico. Apostando en ti, México, la puedes traer gruesa como Xavi. Que desde aquí se ve el banderín de corner, que si tú apuestas en ti, México, te crece la verga 3 centímetros. No, la vas a traer como Xavi, ¿eh? Me mamaría una entrevista con ese güey. Podríamos. ¿Me contestará? Mami, estaría muy verga, güey. Imagínate una plática entre él y Rosique. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. No me reí de imaginarlos. Me dio risa tú. ¿Cómo estás? Mamá Mela, qué rico. No, ya. La mataste. Ya. ¿Cómo estás? No, ya no me salió, güey. Ya no me va a volver a salir nunca la voz de Rosique así.
Saludos a Rosique y a Martín Einstein, güey. Pues si Rosique nos deja de querer por tu culpa. No, güey. Le respondí una story el otro día, le puse mendigo padrote. Está bien padrote. Está bien padrote, Rosique, güey. Ahorita anda en Montana. Justo le iba a mandar un audio. Hey, que, yeah. Hay que mandárselo ahorita, que anda en tierras de Henry Johnson. Aquí es cuando Rosique nunca regresa al programa. Querido Toño, estamos aquí en el programa. Estamos hablando justamente de lo padrote que hell estás. Yeah. Estás en Montana, tierra de Henry Johnson de Second. Hallelujah. God bless Montana and God bless America. Tienes que salir a gritar eso. Tienes que salir, Toño. Un fuerte abrazo, Toño. Déjame acabar, yo sé que lo quieres mucho. Perdón. Te mandamos un fuerte abrazo. ahora vamos a escribirle a Martín Einstein. Se va a hacer canon, Pero, bueno, a ver. No, es que no mames. Imagínate una plática entre ellos dos. Lo quiero hacer real, güey. Martín no tiene Instagram. Voy a tener Twitter nada más. ¿Cómo se escribe Einstein? Es con A, creo. ¿A? O sea, él es con A. Generalmente es con E-I. Ahí está, tiene 80,000 seguidores. Yo creo que sí me contesta. Se escucha la voz. La necesidad de ganar del Real Madrid. Ay, me vengo. Qué sexy, güey. Aquí mismo. ¿Por qué no me deja mandar un audio? Hola, querido Martín. O le pongo hola, tío, ¿cómo estás? Hola, querido Martín. No, pues Martín, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Y así. Fuerte abrazo. Díganle que le mando un saludo a mi amigo Rosique, Ludwin Ramírez. Ludwin, tú no tienes lentes polarizados, te lo digo porque te quiero. El día de hoy, por favor, sal a la calle. ¿Tú no? Ve el sol. Te reto, si aguantas más de 5 minutos viendo el sol, Ludwin, el día de hoy, así un día súper random. Si aguantas más de 5 minutos viendo el sol, yo te pago la hora del ciber toda la siguiente semana, mi cabrón. Sí, Ludwin, grábate. Grábate viendo el sol y te transfiero 500 pesos. No, sí lo va a hacer, güey. ¿Qué haces que voltee a ver el sol? Y de la nada salga su mamá. ¡No, Ludwin! ¡Te dijimos que no comieras tortilla ni vieras el sol! Y el Ludwin, que se convierta en vampiro, pinche Ludwin. Ay, güey. ¿Qué dijo que Rosique le mandó un saludo? Mi amigo Rosique, porque Rosique sí contestó aquí. Sí, Rosique. Ludwin. Hijo de perra, güey. Oye, a ver, ¿a quién más le mandamos DM? Ya, cabrón, espérate. Los mandamos al final. ¿Palomo? No mames. No, Palomo me vengo, Me vengo con Palomo. No, güey, te digo que lo gocé, cabrón. Qué rico que este sábado fue... Viendo la final de la Copa del Rey, que fuera narrado por... Ah, pero güey. Que fuera narrado por Palomo, se me hizo... Ah, es que no tienes precioso. Sky Soccer Plus. Okay. Sí, por ahí. O sea, tipo, cuando yo veo al Barça o al Madrid, muchas veces lo narra Palomo. No, acá, pues, digo... O sea, sí, generalmente... No sé, a veces los pongo hasta en inglés o lo que sea. Me vale verga, siempre pongo el primero. Y mamó que lo puse y escuché así a Fernando Palomo. ¡No paremos las pilas! Dije, ¡oh, güey! ¡Qué perro rico! Estaba con el Tato... No, el Tato ya no estaba. No, ni me acuerdo con quién estaba. No, el Tato Noriega está en Monterrey. El Tato está en Monterrey. No me acuerdo con quién estaba. A mí el que me mama de ESPN, hubo un tiempo que Nico, mi socio de los Picks, yo nos mamaba a apostar en Serie A, güey, y el Andrés Agulla. Bueno. ¡Ragazo! Andrés Agulla es bueno. Diego Israel Hernández Díaz. Hola, dice, Fer. Gordo, andas muy ligador hoy. Si andas tirando mucho DM, güey. Pues, güey, les queremos traer invitados, pendejos. Perdón. Hola, Fernando. ¿Fernando o Fer? Fer. Hola, Fer. Hola, maestro. Los originales que hemos visto el Rincón del Pistache siempre podemos aguantar simplemente el eclipse, güey. Pero bueno, las exageraciones... Güey, hubiera estado muy verga que hoy el Rincón del Pistache fuera a salir a ver. Con unos lentes de soldador así. ¡El Rincón del Pistache! Ay, güey. Digo, ahí cuando quieras, pinche Pablo. Bueno, pues estoy haciendo PR, mi friend.
¿Qué es eso? La luz. No veo, es el eclipse. Puede ser Peak Alert esta, o puede ser este. Sí, Peak Alert. Peak Alert. ¿Traes algo hoy? Estamos hoy en... hay final colegial. Cómprame mi pick. Estamos en Team México, la mejor casa de apuestas de este maldito país. ¡Thunder! Nos vamos a ir a final. NCAA. No, 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 ¿qué pasó? ¿Ah, no? Ah, no, pana, vas a dar. Pana. Ajá, págale el pick. No sé. Tranquilo, viejo. Ok, 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 ok. Digo. Qué espléndido. Quieren el pick de hoy, vayan a lospicksdelgordo.com. Vamos a utilizar el. ¿Qué opinas? A ver, ¿qué quiero saber? Al chile. Nada, sí les voy a dar un pick. Pero espérate. ¿Qué opinaron del dado del pistache? Quien en mi casa dijeron que no mames. No te creas. A ver, güey, a mí al chile sí me gustó. Y me dan ganas hasta que ya todos mis picks de ahora en adelante sean dados por un dado. A ver, el viernes va a venir la de campo a hacer la prueba. Sí. Pero, güey, al chile nos fue bien, güey. Nos fue bien. O sea, por ejemplo, el día de hoy tenemos un Udinese Inter. No, pero no diario. Es que él pierde la magia. Pierde la magia. Sí. Pero vamos a decir, a ver qué dijera el dado. Ok, sí les voy a dar un pick de colegial. Oye, short out ayer a los Mavericks y Luquita Doncic y Kyrie Irving. Güey, iban perdiendo por 22, güey. La línea estaba menos 9 Dallas, güey. Cubrieron a la verga. ¿Sí cubrieron? Sí, güey. Overtime, puto Luquita es. Güey, con Luca me pasa algo que nunca me había pasado con ningún atleta, güey. Siento que está jugando un amigo mío, güey. Qué pendejo. No, Francisco Martínez dice: eres bien creativo, Guille. Lo malo es que creas cosas de la verga. Ay, güey. Pues a ver, el día de hoy, el dado. Sí, tiene un punto. El dado dice que va a ser under de 2.5. ¿El qué? El partido entre Udinese y el Inter. Okay. Ya ustedes sabrán. A ver, Edecanes Guadalajara. O sea, menos de 2.5 está en más 110. Ustedes sabrán. Es el dado del pistache. Yo sí lo voy a meter. Porque el día de hoy, que es día de horóscopo, de pendejadas, no, y de no comer tortillas, y de afectaciones hormonales, sí decido confiar en un dado. Under 2.5, Udinese contra Inter de Milán. Ese es mi pick. Güey, están bien buenas las edecanes. A ver. Pero bueno, ahí cuando el gordo quiera dar sus exageraciones. Le digo, ahorita valió verga, güey. No mames, ay, güey, agarré el teléfono hace 5 minutos. Ya, perdóname, tú también quieres ver a las edecanes. Sí, pues claro que sí, güey. A ver, sí, pásame, mano, pásame el catálogo por WhatsApp. Sí, ahorita sí te. No, la gente quiere ver. Ah, pues eso, lo decidimos entre todos, güey. Sí, creo que espérate, no. Todavía no compartes pantalla, porfa, Mario. Fantasy Models. Dice Pedro Quintero que la de acá no tenga una pierna. Entre más coja, mejor. Qué verga con Pedro Quintero, güey. Cállate, que hay un lugar aquí en Guadalajara. Mejor me callo. A ver, ¿dónde os estaría difícil? Fantasymodels.mx, güey. Hay edecanes AAA, edecanes AA, edecanes A, modelo edecan, animadoras o animadoras, demostradoras. Ok, pero ¿dónde veo de que el catálogo, güey? No hay catálogo, creo. O sea, solo dice contactar ahora. Ok, bueno, aquí te ponen una foto. A ver, cállate. De 3 edecanes. Estamos viéndolas aquí. ¿Y estás marcando? No contestan, yo creo que no trabajaron por el eclipse. Güey, era buen chiste y Mario sí se rió y tú no. Era buenísimo, güey. Galería. Aquí hay galería. A ver. Modelos profesionales para tus proyectos en México. Oh, book fotográfico, Fantasy Models. Oh. Güey, sin pedo les vamos a decir de que nos ven 2 millones de personas. Sí, a huevo, güey. Que no, wey. Mames, ese gordo, güey. Bueno, estas son como triple XL. ¿Ah, sí hay gordas? A la verga. A ver, hazle zoom.
Ay, padre. Eres un puto naco. Ay, a ver, ¿a qué suma esa? ¡No! ¡Ya contestaron! ¡Oh! Buenos días, a tus órdenes. ¿Mire, quieres venir a tirar al lado? Hola, mi amigo, ¿cómo están? Oye, fíjate que tenemos un programa. No mames, esta está guapísima, güey. A ver. Bueno, ya. A ver, déjale llamo. No, güey, la que estaba como con un suétercito en la cama. ¿Qué pedo, güey? Que nos sorprenda, dile que nos sorprenda. Güey, están muy guapas, güey. No, pues, contactar ahora de que, hola, soy el pistache. No, pues, güey, obviamente nos los vamos a llevar a comer. Mis compas con cero contacto femenino. Güey, estaba bien guapa esa, güey. Hola, jefe. Oiga, tenemos un programa aquí en Guadalajara. Ah, perdón, están juntas, no puedo contestar. Tenemos un programa y estamos buscando una chava que nos ayude con una sección que es básicamente aventar un dado. Y dar el clima. O sea, aventar el dado y dar el dato. Clima sobre el juego, sobre la ciudad del juego donde se va a llevar a cabo. Sería mañana... Nos podrías dar informes. Güey, no van a contestar por tu risa. No, pero nada más los viernes. Los viernes es la... No, pero mañana que hay Champions. Sí, mañana toda la jornada es Champions y con qué Champions. Sí, cierto. Estaría bien, güey. No, no, ¿sabes quién va a venir mañana? ¿Quién? Don Team México. ¿Ah, sí? Le voy a hablar, le voy a decir, van a venir. No, pues, hey, gordito, voy a estar encantado, güey. Pero bueno, ya les avisaremos qué pedo con Fantasy Models. No, esa sí estaba bien buena, güey. Sí, güey. Hey, ahí se va a ir todo nuestro puto bank, ¿eh? Que me vale verga, para nada es queja. Sí. Mañana pueden mandarnos una donación, o sea, quieren decir, ah, que baile la señorita, pues mañana. Exacto, a ver, cabrones, si quieren... Si quieren calidad, pues hay que aportar. Mañana aquí vamos a poner una cuenta para que vayan juntando sus 150 pesitos y que diga, supongamos que se llama Fanny. Fanny, dale un beso a Quique. No, pues Fanny va a decir, ay, no, pues por unos 500. Ahí es donde ustedes mandan los 500. Güey, la gente es tan hija de puta que no te mamo. Güey, nunca han mandado una perra donación en su puta vida. Te compraron unos cigarros. Ah, sí, bueno, sí, 70 pesos una vez me donaron. Imagínate, güey, que traigo su becán y empiezan a donar, güey, vergazos de 10 mil, 15 mil bolas. No, wey, se los damos. Ludwig, a América. Ludwig, no. $500. Así, ala, verga, este güey sí trae con queso, güey. Acarícele la oreja 2 minutos al gordo. Ay, mañana nos van a cancelar. Pero, o sea, tenemos que conseguir, Mario, un banquito y que esté aquí parada. Aquí parada con el dado todo el puto programa. Ay, güey, man. Neta, sí te lo juro que cuando ves papás de mis amigos y así, sí me dicen de que veo tu show, digo, verga, qué puta pena. Ay, no mames, mañana serían los primeros. O sea, mírale de can. Ay. Pero me he dado cuenta que no lo ven, ven clips. Ven clips. Sí, cuando dicen que lo ven, no lo ven. Ven clips. Bueno, los Yankees sí son de a de veras. Esa es mi segunda exageración. Sin mucho que cuestionar. Bueno, Kike sí sabe, le gusta el béisbol. Pero a ver, tienen un gran line-up. Sí, la lesión de Gerrit Cole va a pesar un poco en los bombarderos del Bronx. Sin embargo, cuando tienes un line-up, cuando tú un 2-3 es ese, cuando tienes a Juan Soto seguido del juez, viene Stanton... Es un lineup que va a pegar. Si no hay lesiones, yo creo que los Yankees están para competir. Pueden ganar arriba de 100 juegos. Comenzaron muy bien la temporada. Así que esperar. Y justamente hoy me gustan los Yankees. Mi tercer exageración del día. Y la última. Ayer los Clippers no tenían ni fu ni fa para ganar. Y se ha hablado mucho que estos Clippers... O más bien que los Clippers son una franquicia perdedora, salada, fría, que Kawhi Leonard es frío, que James Harden es frío, que Paul George jamás va a ganar un título, que James Harden tampoco nunca va a ganar un anillo. Creo que este es el año. Hipotéticamente, unas finales Boston en contra de estos Clippers, creo que los Clippers la pueden alargar a 7 y ganarla. Ya yo traigo una feria en Clippers a ser campeón, me muero con esa. Clippers va a ganar el anillo este año. Clippers va a ganar el anillo este año. Gran exageración, güey. That's a fucking exaggeration. Todo bien, Enrico, no te me ahogues. Talk to me about exaggerations.
Creo que hoy ha sido un gran programa. Hoy ha sido un gran programa. Pero ¿ya fue, es la media? Ya es la media. Es momento de X Factor, de la sección X. Me pregunta, ¿qué programa es? ¿Quién te dice? Fantasy Models. Dile la perra. No, pues el show del gordo. Dile el show del gordo. Pero no le voy a mandar la ahorita que nos burlamos de sus señoritas. O dile, estamos como Spam Sports en YouTube. No. O... Va a buscar uno con un putero de... Güey, dile el show del gordo. No vas a ver ni que le vale pito, güey. Ah, sí. O sea, güey, ni que... Ay, sí, nos estamos justificando con este güey. No mames, vale verga. Te dice Chapu González. Si los 76ers se ponen las pilas, puede que, que lleguen a las lo finales. Pensé un poco también. Estaría entre Boston y Clippers o 76ers. La cosa es que Celtics la pechea. Sí, ya se ha demostrado que Brown y Tatum son fríos. Y te pregunta Héctor VM. O sea, ¿que los Mavs maman en primera? ¡Ah! Ay, no creo que sea el año este de Luca. No, yo creo que Luca va a ganar hasta que lleguen mis Lakers. Pero hay muchos contendientes. Bucks, Denver, dice Brochitas 12. Hay muchos contendientes. No, hay muchos pretendientes, más no contendientes. Sí, Milwaukee, güey, qué asco. Qué asco me da Milwaukee. Como, güey, Lillard agarra la pelota y la avienta de donde sea. Ya eso no está bien. Antes los metía, ya no, pues ya cambia tu juego, papi. Y no sé que si Giannis y Lillard salen encendidos todas las series, pues sí, no hay quien los pare, pero no me dan ganas de creer. Elijo no creer. Francisco Martínez, Mavs, finales de conferencia mínimo. Puede ser. Ricardo MZO, cualquier duda que tengan de NBA, pónganla y se la voy a preguntar. ¿Ves que sí le gusta la NBA a la gente? Sí, por eso adelante, estoy leyendo, güey. Te pregunta Ricardo MZO, Lakers con equipo saludable y si no se enfrentan a Nuggets, pueden llegar lejos. ¿Qué opinas de eso? Sí. ¿Nuggets puede obtener el bicampeonato? Pregunta. No va a pasar. That's not happening, honey. Boston al fin logrará campeonar, dice Alberto. No, van a llegar a las finales, pero ya quedó demostrado. Tatum y Brown son unos jugadorazos, superestrellas, superatletas, pero están salados. No están salados. Son fríos, les da miedo. Los playoffs los ponen tensos. No, mamá, esta se va a llamar la sección Pregúntale de Deportes Gringos al Gordo. Y así, como yo muchas veces no te doy el... o sea, no soy la mancuerna... buena en tema de discutir. Para la NFL sí te tienes que poner. De NFL, claro, y de béisbol también, güey. De béisbol también me hace falta volver pregúntale a agarrar, de básquet, agarrar algún cancha. Pero, güey, que la gente al final del día pregunte está perro. Están llegando un vergo de preguntas. Ahí te va. Pedro Quintero, Box anda en bajada y el Atetucucu anda frío. Box no son contendientes, bueno, no mames, dice Sergio 30, Rivera. Wey. Rivera, Big Wrestling dice, Milwaukee lleva varios días pechando duro. Sí, van racha de cuatro seguidos, pero Sergio Rivera vuelve a decir, son más malos que traer chorro con todos los Bucks. Son más malos que traer chorro con todos los Bucks. Brochitas. Bueno, ya pusieron un vergo de preguntas que no entiendo. Francisco Martínez te dice, unas finales Sixers contra Clippers no desagradaría para nada. ¿Cuál es tu final soñada? Verga, la neta. Mi final soñada me mamaría... Soñado la que creo que va a ser. Verga, me encantaría Lakers-Celtics. ¿Y la que crees que va a ser? Yo creo que va a ser Clippers-Celtics. Clippers-Celtics. ¿Y esa sería buena? Sí. Sí, a lo mejor los Clippers no son este equipo tan mediático históricamente, pero pues hoy si tienes a James Harden, a Kawhi Leonard, a Paul George, en el mismo equipo incluso a Russell Westbrook, sí se va, o sea... Güey, me gustó mucho los Clippers. Me mamaron los Clippers. Sí, güey. Neta, están jugando bien. Tienen experiencia, no, o sea, Paul George y James Harden no han ganado, pero pues tienen experiencia. Sería un buen tiro ese. Joao González te pregunta, dice, Golden State Warriors está agarrando vuelo y con su experiencia en eliminatorias puede dar la sorpresa. El gran problema de ese equipo es Chris Paul, güey. O sea, este cabrón solo lo puede sacar, pero mientras más minutos, güey, véanlo. Cuando está Chris Paul y no está Curry, juegan de la verga.
de la verga. Y cuando les toca jugar juntos, Curry le cede este, digamos, de respeto a Chris Paul, de ser Chris Paul quien suba las bolas, de jugar más de point guard, y les va de la verga. Chris Paul nunca va a ganar un campeonato. Y créeme que me encantaría, ojalá me caiga en la boca y gane Golden State, porque Curry se merece ya que la gente deje de cuestionar si es o no el mejor point guard de la historia. Point guard es el armador. Güey, me está mamando esto. El 10. Me está mamando esto. ¿Y hoy qué juegos hay de NBA? ¿Hoy qué me recomiendas? No, pues ver hoy te recomiendo ver la final colegial, güey. Hoy la final del colegial. Arre, no, lo o sea, voy a ver. Si puedes, y velas. Aparte, sí, son dos equipazos. Sí, llegan los mejores dos equipos. Y me vas a dar un pixito por ahí, ¿va? No, ahorita les voy a dar uno aquí. Bueno, pero yo quiero tu garantizado para putearte si es que no se gana, cabrón, güey. El del sábado fue push. Chapu González dice, me gustaría que Lakers llegue a la final, pero tienen roces con el DT y el favoritismo de LeBron antes de su retiro, güey. ¿Qué opinas de los Suns, gordito? Dice Benito lo mascabas. Benito lo mascaba tu hermana, puto. Eso opino. Quisiste, tú sí dijiste Benito Lomas. Sí, pero ya había caído una vez. Entonces ya no aplica, güey. Lalo Z dice una pendejadota. Dice, Curry ha sido más grande que LeBron. Más grande no significa más bueno o mejor jugador. Curry ha sido... Cállate la verga. Pero qué chingón. Entonces hoy final de NBA. Hubo una pregunta que yo creo que me vas a ayudar a responder, gordo. Dice Francisco Martínez, Quique, ven al mundo de la NBA, es súper entretenido. Y luego pregunta Alejandro Sasso, si te gustara la NBA, Kikín, ¿a qué equipo le irías? Es la última semana esta de NBA, güey. Ok, voy a agarrar un equipo y ya para los playoffs. A ver, yo te voy a recomendar un equipo que creo que puede ser campeón. Verguísima, hoy, lunes 8 de abril, nace un nuevo fanático de la NBA. Y con un equipo, ¿a cuál le voy a ir? Te voy a decir algo. Tengo una gorra de Miami Heat. Ay, pero es que el Heat, no sé, no me cae bien. A mí sí me cae bien. Me mama el brother que está. ¿Cómo se llama? Butler. Jimmy Buckets. Ese güey se me hace padrote. Es como villanón, ¿no? El güey. Es como... Es un güey que es como pinche... Guiñac, güey. En temporada regular le vale verga y nomás llegan los playoffs y a la verga. Y van bien los... El Heat siempre anda ahí. Siempre anda ahí. A ver, güey, yo te recomiendo próximos años que vayan a andar bien. El Thunder de Oklahoma va a andar muy bien los próximos años. Pues no le voy a ir un perro equipo de Oklahoma, güey. No mames. Los New York Knicks, güey. O sea, yo siempre he tenido así como... Está perro, ¿no? Sí, pues, güey. Sale la movie de How to Lose a Guy in 10 Days, de Matthew McConaughey. Ah. Van a ver a los Knicks. Sí. Pero también pero, me acuerdo pues, que me gustaron los Nets. Sí, pero los Nets es como, bueno, vas al pinche estadio nuevo que está muy chingón, pero vas a los Knicks, güey, vas al pinche Madison Square Garden. Yo no, nunca he ido a un juego de los Knicks, pero dicen que tiene un hype muy, muy, muy cabrón. Yo por eso una vez pensé en ir a los Knicks. A los Knicks. Lakers, güey. Dice Sebastián Martínez. Los Lakers Quique, están... si ve la NBA, es muy perro verlo entre semana por las noches. Yo escogí dos equipos por conferencia. No, pues también si quieres madre, vele a las Chivas, a la América, al Cruz Azul, a los Pumas y a los Reboceros de la Piedra. Pone, dice, Raptors, Knicks, Warriors y Clippers. Sí, no, pues vete a la verga, Sebastián Martínez. Los Raptors wey. Estuvo bien verga ese año que fueron campeones. Dice, los Knicks, si ese te queda bien, pituche. Sí, y algún día ya que seas extremadamente famoso, te sientes ahí al lado Spike Lee. Ah, ¿Spike Lee le va a los Knicks? Ay, de aire está. ¿Le voy a ir a los Knicks? Es que, güey. Le voy a ir a los Knicks. O a los Nets. No sé, güey. No sé. Tu voz sale. A los Rockets. A Dallas, ahorita que está Luca. No le quiero ir a ningún mamador. A ver, es que te digo, ya tengo la gorra de los... Ya tengo la gorra del Heat. Ay, güey, entonces... por $20 no vas a tomar una puta de... Pues cabrón, ¿quién mama, güey? Bueno, a ver. No es algo que María, se va a... Dame buena puntería. A ver, te voy tiene a decir... Tiene que ser de la conferencia este. Quedó en la conferencia este. Ave María, dame buena puntería. Güey, quedaron los Nets, güey. ¿Le iré sí, a los Nets? Pero... Los Nets son pedorros históricamente, güey. A ver, si le vas a ir a alguien del este, vele a... Yo te recomiendo Knicks, Sixers. Los Nets es como ir al Mazatlán, dice Adrián Rivero. Los equipos de Nueva York, ZZC, pone Marco González. A los Sixers, güey. Dice, vente a los Sixers, pistache, dice Artur Sabe. A los Sixers. ¿Cuál voy a poder ver en estos playoffs?
De los que has dicho a todos, menos a los Nets. ¿Que lo decida el dado? Vamos a agarrar una opción de seis equipos. Vamos a agarrar una opción de seis equipos. Pero mañana que venga la señorita. Sí, pero vamos a poner la opción. Las opciones son Heat. Si me gusta el Heat. ¿Qué otro habíamos dicho? Knicks. Nets. ¿Qué otro? Sixers. Pon uno bien culero de que... A ver, ¿cuál es uno? Pon a los Charlotte Hornets. Uno bien culero. Los Charlotte Hornets. Y nos queda uno. ¿Los Celtics te gustaría? Bucks. Magic. Wizards. Pacers. Los Bulls de Chicago. Sí, a los Bulls. Arre. Heat, Knicks, Nets, Sixers, Hornets y Bulls. Esperaremos a que venga. De pura casualidad, ¿qué diría hoy el dado? De pura casualidad, ¿hoy qué diría el dado? Vamos a ver, ¿a cuál iríamos? ¿A cuál iríamos? Tirar. Dado virtual. 2. A los Knicks. Los Knicks están chingón. Le voy a los Knicks de Spike Lee. A huevo. Ya voy a poner un background de los Knicks y todo el pedo. Hell yeah. Este está bien verga. Aparte está en Nueva York. Qué chingón, a huevo. Sí le voy a ir a los Knicks. Sí, yo por eso cuando... O sea... Pete Davidson le va a los Knicks, güey. Un chingo de gente le va a los Knicks. Sí, le voy a ir a los Knicks. ¿Y quiénes van a los Knicks? Ahorita no mames, tienen al puto enano... El Jalen Brunson ayer metió como 50. A huevo, yo me mama Jalen Brunson. ¿Cómo se llama? Jalen Brunson. Jalen Brunson. Después a Julius Randle, que está Julius Randle. Ese güey siempre me ha mamado a mí. Julius Randle. Yo le digo J-Ray. J-Ray a Julius Randle. Bueno, hijos de su puta madre, vamos a hablar de política. Este es el Factor X. Creo que ya lo habíamos mandado. ¿Sí va? Sí. O tú antes tenías un factor X raro. No sé si lo quieras mandar. No, a ver, ¿cuál van a poner? Güey, Pikachu me acaba de decir lo más lindo del mundo, güey. Puso Kike es Pete Davidson, región 4. Verga. Gracias, güey. Me mames ese brother. Siento que Ludwig es Pikachu y de ahí nos habla bonito. No, ese ya no. ¿Qué es? Nunca me lo explicaste. Es Xavi Alonso y Arteta en la primaria, güey. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y por qué mandaste eso? Pues se me hizo bonito. Pinche pedófilo, güey. No, pues... no, güey. Te voy a decir algo. Arteta sí lo reconocí. A Xavi Alonso, la neta, no, güey. De hecho, hay como que tiene un aire como al Canelo, ¿no? Tiene un aire al morrito este del meme. Xavi Alonso es pelirrojón. Sí. Pelirrojo, pelirrojish. Pero, ok. Bueno... Siguiente factor X. ¿Dónde lo graban? Comenta. ¿Dónde estamos aquí? Ay, no. No, no vayas a revelar, No vayas a revelar dónde estamos, güey. Casi. No, acerca la bala, güey. Ya me acordé cómo decirle. ¿Por dónde estamos? No, güey, ahorita le dices. Cálmate, cabrón. Yo lo escribo. Ya. Segundo factor X. Ese fue un tuit mío que destrozó la internet ayer, bola de vergas. Esto es hacerse viral y no mamadas. Comenta el gordo de los pigs, arroba Paulo Di Bola en Instagram, en Twitter, en X. Pone, ni de pedo me va a gobernar esta cara de mal cogida. Ni de pedo. El debate. Vamos a hablar, vamos a ponernos modo política estos últimos 15 minutos. Enfoquen aquí, ¿qué? Yo creo que antes de pues de emitir cualquier juicio o comentario, vamos a decirlo, el gordo y yo no sabemos un carajo de política. Yo no sé un carajo. Voy a hablar desde lo que soy, un aficionado, FIFAs, promedio, culto, sí me considero culto, sí me considero informado, pero pues también sí no me considero una persona que sepa de política muy, 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 muy cabrón.
Y como hace rato dijo una frase muy bonita de los verdaderos ganadores fuimos nosotros, el verdadero perdedor del día de ayer fuimos nosotros, el puto país. A la verga que uno de esos tres pelmazos va a ser nuestro gobernante. Vamos descalificando uno por uno tácticamente como si fueran equipos de fútbol. Claudia, es que güey, ni eso. A ver, en primer lugar me voy a presentar. Hola, soy Pistache. Tengo una sección en un rincón. Pero mejor no hables y yo adivino qué es. De la verga, iba a decir, ok. A ver. Hola. Yo. Estoy feliz. Mañana le voy a pegar a una mujer cieguita. A una abuelita. A la mamá de Ludwig. O yo corro. Manejo bicicleta. Yo llegué en una bicicleta al debate. Ah, soy Xochitl. Bien, güey, bien. ¿Por qué verga vas a llegar en una bicicleta, güey? O sea, es que es el pedo. ¿Por qué vas a llegar con una bicicleta? Y luego llegas y lo único que haces es decir, ¡Claudia, pero tú cállate a la verga! Güey, me estresa Xochitl, güey. O sea, fuera de pedo, sí hubo un punto en el que dije, no mames, cabrón, o sea, ya. Güey, no propuso ni verga. Se la pasó descalificando, desmeritando, güey. Tiene más puto carisma este Giannis Antetokounmpo color cerote, flácido, güey. O sea, no mames. A ver, güey, sé que no soy político ni nada, pero... Pero, güey, a su madre, güey. O sea, no es Rocket Science saber que no tiene carisma esa pinche vieja, güey. Dentro del equipo... No, dentro del equipo de Xochitl, no habrá alguien que le diga, cáete. O si ves unas escaleras, aviéntate. Mínimo puedes como generar esta empatía falsa. Pero yo a la que odio es a Shaban, güey. ¿Neta? Sí, güey. No, yo fíjate que ayer sí me di cuenta que entre Xochitl y Chainbaum prefiero a Chainbaum. Ay. No sé, es que la Xochitl es pendeja natural, ¿sabes? La otra como que... O sea, Xochitl es pendeja natural. Chainbaum como que no tiene identidad, güey. Chainbaum, la definición de Chainbaum es una pinche mal cogida, güey. No, pues de todos, güey. También el Mariano soy perro mal cogido, cabrón, güey. O sea... Güey, Marianita Rodríguez acababa con esto. No mames, güey. Sí fue... Vi un tweet y yo creo que sí es muy cierto, güey. Güey, fue el mayor downgrade de la historia ese debate que tuvimos en el 2018 a este. Güey, el Bronco, Anaya... Este cabrón, ¿cómo se llama? Andrés Manuel y... Mid. Y Mid, güey. No mames, este de aquí estaba de la verga, güey. O sea, luego claro que hacía falta Samuel, ¿cómo se llama? Samuel... García. Samuel García, güey. O sea, no mames, el Maynes en verdad tiene cara de, güey, me está cargando la verga. ¿Qué chingados hago aquí, güey? No, luego el de 2012 también fue épico con la EDECAN. Con la EDECAN, güey. Sí, es cierto. O sea, güey, los debates son prime, güey. ¿Quién era en 2012? Josefina Vázquez Mota, la esposa de Felipe Calderón, y Gabriel Cuadri, güey. Que Cuadri era una verga, ¿te acuerdas? Güey, Cuadri proponía cosas de que ya ahorita México... Enrique Peña Nieto, Josefina Vázquez Mota, Cuadri... Güey, pero Gabriel Cuadri propuso unas cosas de a la verga, de que, güey, ahorita estaríamos flotando, güey. Y fíjate que los últimos tres presidentes hubieran sido Cuadri, el doctor Simi y... ¿Por qué el doctor Simi? No, por mamar, güey. Pues, ¿quién más? ¿Abrazaste a un doctor Simi? Sí, ¿qué tal? Güey, sí, o sea, ya fuera de mamá, o sea, grabé el video y después le dije, ¿qué pedo, güey? Me dice, güey... Odio la vida. Odio mi vida, güey. Me paro atropellando. No mames, le estaba cargando la verga. Es que en el 40 grados adentro de esa madre, puta. Extraño a Cuadri. Donde sea que estés, shout out a Cuadri, güey. Fuiste
No te tocaba, carnal. Creo que te tocó un debate muy... O sea, estabas compitiendo contra Lord Peña, pero si tú el día de ayer quitabas al Maines y ponías a Cuadri, era una masterclass de cómo repartir vergazos sin tocar a una mujer. Aparte. Para que aprenda. El Maines. Maines, presidente. No me puedo sacar de la canción el video de No, es que Samuel García. Yo no me puedo sacar de la cabeza la pinche jeta de Xóchitl, güey. No, güey. No, me envergué, güey. O sea, en verdad. Y te lo juro, yo no soy. Me enverga. Qué bueno que hablamos de fútbol. Sí. Me hubiera encantado. A ver, ya poniéndonos un poquito más serios. Pinche Denis Merker, que es una eminencia. ¿Por qué no? O sea, yo dije, a ver, ¿qué es lo más caliente que hay en México? Lo de Ecuador. Les hubiera preguntado, ¿qué debes de hacer con Ecuador ahorita? Me mamó el meme, ¿viste? Porque las preguntas la mandaba. El norte, el sur y un meme que decía, me vale una pregunta del sur, sáquenme de aquí. Me surré de risa, güey, con eso. Primer debate de los últimos 18 años que no sale López Obrador. Ayer Maynes pudo haber ganado las elecciones y... ¿Qué harías con Ecuador? El único que hubiera dicho, voy a bombardearlos a la verga, hubiera sido Maynes. El piojo. Imagínate un debate presidencial entre el piojo. ¿El Tuca? Y Carlos Albert. No, güey. ¿Y el Vasco? No. En su momento, en paz descanse, el querido Mario Castillejos. Ese hubiera sido un debate. El piojo, Mario Castillejos y el Tuca. ¿Vieron? Dice Alberto, un debate entre Cuadri, Fox, Andrés y Salinas de Gortari hubiera sido un prime total. Chris Gutiérrez, Maynes necesita hacer algo bien verga para que la gente lo conozca. Sí, güey, ayer era la oportunidad. Creo que Maynes ya, o sea, como que al chile yo lo vuelvo a decir, no entiendo un culo de política. A lo que yo veo en redes sociales y vi, creo que el ganador de ayer fue Maynes, ¿eh? O sea, en tema de que nadie sabía quién pinches pitos era. Y ya mínimo dicen, pues el otro pendejo que estaba ahí en medio. O sea, creo yo que fue el que ganó un poquito más de popularidad. De hecho, el día de ayer fue después de terminar. O sea, cuando termina todo, en Twitter, la mayor tendencia sí era Maynes, güey. Pero debería ser algo bien perro, güey. Voltear y decirle de que ya, cállate. Una mamada así, güey. O sea, creo yo que tiene por ahí algo interesante, güey. ¿Quieres escuchar algo que nos mandaron? Sí, güey. ¿Qué nos mandaron? Ya para ir al parlay del pueblo. Bueno, justo me está escribiendo Rosique y Arispe. Ya contestó la... Pero con todo esto dicho, yo sí lo voy a decir. Verga, 2,000 baros la edecán. Ay. Mames, güey. Pinche parlay y es una. Pinche chat. Tiro yo el puto dado, güey. ¿Eso qué, cabrón? A ver qué dice Rosica. Pablo querido. Have a chance in the third. Aquí estoy. Desde el Wild Heart of America. Y tengo grandes cosas que contar. Tengo grandes cosas que platicar. Saludos. Ya voy hoy tomando el vuelo aquí en el aeropuerto de regreso a México y estaré encantado de platicarles algunas aventuras en los próximos días, de ser posible. Un abrazo fuerte y a ver si hay chance de platicar ahí en la semana. Ya hoy esta noche regreso a México. Mañana tengo una chamba ahí tempranito, pero si quieren por ahí el miércoles nos comunicamos, o mañana martes, pero ya al mediodía. Un abrazo fuerte, amigos, y gracias por estar al pendiente. El miércoles viene Rosique. No, pero creo que... Creo que quiere hablar en privado, güey. Ludwin Ramírez, Ludwin, cállate. Les dije, lleven a la mamá de Pikachu. Esa perrita cobra barato, pero no hacen caso. A la verga, hermano, relájate, güey. Güey, ¿quién lo diría? Pikachu contra Ludwin. No mames, güey. Verga, güey. Repítelo. Ludwin Ramírez en mayúscula. ¿Eh? Ahí está en el chat, güey. Les dije, lleven a la mamá de Pikachu. Esa perrita cobra barato, pero no hacen caso.
Verga, hermano, güey. Relájate, güey. Güey, Team Pikachu. Güey, ¿cuál Xochitl o Sheinbaum? ¿Eres Team Pikachu o Team Ludwig, güey? Tenía muchísimo que no me carcajeaba, güey. Güey, se dividen los reales, ¿eh? Aquí es donde se dividen los reales, güey. ¿Pueden poner una encuesta? El verdadero debate, güey. ¿Pikachu? ¡Lleven a la mamá de Pikachu! Parley del pueblo. Es que ya no hay más, güey. No, pues a ver, ¿no vas a dar algún pick? No, 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 después de esa madre no. ¿Qué forma, güey? Lleven a la mamá de Pikachu. Ay. Al chile, ¿alguna vez pensaste que tu trabajo fuera hablar de Ludwig y de Pikachu? No, que algún, o sea, hace 10 años el niño Enrique. El niño. De los 200 días. Me encantaría que ahorita le haya preguntado a su esposa, ¿quién le mandas audio? Toño. ¡Al niño! ¡El de lasaña, amor! ¡Ya te lo dije! ¿No hay NBA hoy? Espérate. Que el niño Enrique, cuando estabas ahí en el liceo, la segundo gente de prepa, primero de prepa, preparándote, queriendo ser un empresario, no sé qué chingados hayas querido ser. ¿Alguna vez te imaginaste que en tu trabajo ibas a leer en voz alta? Mejor lleven a la mamá de Pikachu. Esa sí. Perrita cobra bien barato. Si este no es el trabajo soñado de algún niño. Se está poniendo parejo, ¿eh? 58-42 Ludwig contra Pikachu. Sí, aquí se dividen los reales, güey. Aquí. Mejor. Güey, se rompen amistades aquí, güey. Y el pendejo de Pikachu no contestó. No, güey. Nada. A la mera, y ese güey ya salió hasta del chat, güey. Y este cabrón mentándole la madre, güey. Ya no puedo. Yo dije, bueno, lo dijo el es más. No, eso quítenlo. Había dicho menos 2.5 Inter, pero. Si el día de hoy vamos a dejarle todos los picks al gordo, hay NBA, hay MLB, hay lo que pinches quieras, güey, hay final de colegial. Gracias, vamos a dejar chat. El panball para mañana. Gracias, chat. Tenía rato que no me carcajeaba así a la vez. Tú también, Kike, te echaste sí. Buena la B. Buenas tardes. Ah, no, ¿cómo dice? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? La gente quiere tu pick, quiere tu lock. No, mi lock lo tienen que comprar, pero sí les voy a dar un player prop que me encanta. Ay, güey, sí están bien buenas las edecanes. No es mi culpa, me metí a Safari. Sí, aquí estoy, pinche pocho pobre, güey. Connecticut Huskies contra Purdue. Oigan, ¿alguien sabe güey, por no qué? Güey, no mames, no te conté la de mi carnalito. Güey, metió 10 pesos a... Chiefs ganan el Super Bowl. Metió no sé para qué otra mamada. Metió Purdue, gana NCAA. O sea, si gana hoy Purdue y luego ganan los Celtics, la NBA y la MLS, la gana Miami, creo. Güey, se mete con 10 pesos como 120 mil bolas. Verga. Sí, una mamada me lo enseñó. Me enseñó el ticket, güey. Está de locos. Team México, la mejor casa de apuestas de este. Ah, ok. Team México, la mejor casa de apuestas de este maldito país. Estamos en el partido de la colegial. ¿Qué pedo, gordo? Ludwig, gracias, güey. Neta, qué rico es de reírse, güey. Ya se está oscureciendo, güey. ¿Qué verga con eso, güey? Ah, ¿cómo sí? Pues sí, güey. Ganó Ludwig. Verga, qué miedo, güey. Sí, ya sabes, a mí sí me da miedo, güey. No me voy a salir de aquí. Y si nos quedamos aquí todos cotorreando en vez de... No, güey, a ver, yo sí lo quiero ver. A ver.
¿Podemos ir a verlo con una cámara? No va. ¡No mames! ¡Sí se oscureció, güey! A ver, puedes abrirle ahí, güey. No, pero aquí hay ventana. A ver. Quique se quedó ciego. Güey, se hizo como un color raro, güey. Parece un filtro de película. Bueno, Ludwin, como fuiste el ganador, sal ahorita sin lentes y quédatele viendo al eclipse. A ver, sí lo quiero ver. Entonces ahí les va. Zach Giddy, over de puntos. Van a estar viendo el juego. ¿Quién es Zach Giddy? El monstruote que tiene Purdue. Especiales por jugador. ¿Quién dijiste, gordo? ¿Cómo se llama? Tranquilos por el eclipse. Zach Giddy. Más de 24.5. Yes, sir. Más 115. Yes, sir. Gran momio. Tranquilos por el eclipse. Sucede cuando la jefa, que no reconoce a su hijo, de Ludwin, sale a pasear. Pikachu, con todo respeto, Ludwin te meó. Sí, güey, te meó. Qué mala mamada, güey. Ludwin te padreó, güey. Es más, voy a buscar ese comentario a la verga. Pues nos vamos, mis niños. Los queremos mucho. Muchísimas gracias por el programa de hoy. Conéctense mañana. Hay Champions de Estado Narispe. Probablemente ya esté Rosique esta semana incorporándose. Y además falta un nuevo fichaje para el show del gordo. Van a ser tres. Y mañana hay edecán. ¡Hell yeah! ¡Aleluya! Semana de Champions. Semana de Champions y de... ¡Oh, gordo! Y recuerden, hoy que está el eclipse, no se masturben. Porque si él pudo... Tú puedes. Tú puedes. Un día tú. Más.